Durante los próximos minutos trataré un poco de explicarles qué son las varices, cómo se producen, cómo las diagnosticamos y, sobre todo, cómo podemos prevenirlas y tratarlas cuando, pues, cuando sean tratables. Las varices son venas y, como tal, forman parte del sistema circulatorio, que no es más que un sistema que consiste en el movimiento de la sangre en un circuito cerrado formado por el corazón, por las arterias y por las venas. El corazón bombea la sangre va al pulmón donde coge oxígeno. Desde ahí la distribuye por las arterias. Si ustedes cogen el pulso en la muñeca, es fácil de palpar, notarán el latido de la arteria radial, que transmite ese pulso desde el corazón. Pero la sangre, una vez que llega a las arterias, tiene que volver al corazón. ¿Y por dónde vuelve? Pues vuelve por el sistema de retorno, por las venas. Las venas son bastante diferentes desde el punto de vista estructural a las arterias. Las arterias son más gruesas, tienen la capacidad de contraerse y bombear la sangre. Sin embargo, las venas son mucho más delicadas, más finas en su pared y no pueden hacer ese bombeo. Para compensarlo, tienen unas válvulas en su interior. Estas válvulas permiten el paso de sangre en un único sentido, siempre hacia el corazón. Esto es muy importante porque cuando esta válvula falla, acabaremos teniendo varices. ¿Y dónde tenemos las varices? Siempre vemos las varices. Un hecho muy frecuente en nuestras consultas es que viene un paciente y nos dice que tiene varices. Cuando lo vamos a explorar, vemos que realmente no hay ninguna variz visible. Y decimos, mire, es que usted no tiene varices. Y dice, sí, sí, sí que las tengo, son internas, doctor. Me lo dijo mi médico de cabecera o me lo dijo mi vecina o lo leí en el periódico. Esto realmente no es del todo correcto. Las varices son siempre visibles. Es verdad que tenemos venas profundas, es decir, que van justo al lado de las arterias, justo al lado de los músculos. Son las venas más importantes del cuerpo, ya que llevan la gran parte, el mayor volumen sanguíneo hacia el corazón. Sin embargo, las venas superficiales, que también todos tenemos, las podemos ver en el dorso de la mano, en la flexura del codo, en las piernas, en una persona que hace culturismo, son muy visibles. Esas son las que acaban desarrollando, cuando funcionan mal, las varices. ¿Y en qué parte del cuerpo suelen estar? Pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, lo más frecuente es que estén en las piernas. Y tiene una explicación. Decíamos antes que las varices, o que las venas, perdón, llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Si pensamos un poco, cuando estamos de pie, el corazón lo tenemos en el pecho. La parte más alejada del corazón son los pies, son las piernas. La sangre tiene que hacer todo ese camino hacia el corazón constantemente. Y además se ve sometida al peso de la gravedad que hace que la sangre tienda a ir hacia abajo, dificultando el retorno. Para eso, veremos en la siguiente diapositiva, hemos desarrollado una serie de mecanismos. Cuando caminamos, el simple hecho de caminar hace que el movimiento de los gemelos, de la planta, el peso en la planta del pie, bombee la sangre, se contrae y bombean todo lo que es el sistema venoso, haciendo que la sangre vaya hacia arriba. Por eso, habrán visto ustedes en múltiples folletos, hojas de recomendaciones o en cualquier paciente que se haya operado varices, que se recomienda caminar, porque el hecho de caminar ayuda a la circulación venosa a retornar hacia el corazón. Y es por ese mismo motivo, porque todas estas profesiones que pasan mucho tiempo de pie suelen ser más propensas a tener varices, porque se elimina esta ayuda a la circulación que es el bombeo sanguíneo. Entonces, podemos ya un poco definir qué es lo que son las varices. Pues las varices son venas. Son venas que son superficiales, que son visibles habitualmente en las piernas y que como consecuencia de esa presión continuada van dilatándose progresivamente y tomando este aspecto tortuoso, ¿no? Desarrollando lo que es la clásica imagen que todos conocemos de lo que son las varices. Por eso son importantes. Es verdad que en general no suponen un problema muy grave desde el punto de vista de la salud, pero son muy prevalentes. Hasta un 15% de la población tiene varices en algún momento de su vida. Y un 1% de esa población va a tener en algún momento alguna úlcera. Es una de las 10 enfermedades médicas más diagnosticadas en España y una de las 10 intervenciones quirúrgicas que más comúnmente se desarrolla. Y aquí nos podemos preguntar, si yo hago deporte, si yo como sin sal, si yo estoy sano, ¿por qué tengo varices? Bien, el motivo más frecuente, es la causa más frecuente del desarrollo de las varices o las causas son la herencia, la genética y la edad. Factores que no son modificables. No podemos cambiar de padres, no podemos cambiar de abuelos, ni podemos quitarnos años, desafortunadamente, ¿no? Sin embargo, además de estos factores, existen otros factores, factores que sí que son modificables. La obesidad, el sedentarismo, el hecho de no caminar, de pasarnos horas y horas de pie, horas y horas sentados sin movernos, el calor, el uso de prendas ajustadas que dificultan el retorno sanguíneo. Estos factores
hacen que, en presencia de una herencia genética, en presencia de, pues, obviamente, con el paso de los años, sea más fácil que se den estas o se desarrollen estas varices. ¿Y qué síntomas nos dan las varices? Bueno, aquí antes de hablar de los síntomas, les diría que los síntomas no están relacionados con la gravedad. Hay pacientes que tienen mucha sintomatología y no tienen prácticamente varices, y por otra parte, pacientes que tienen unas varices muy profusas, muy, muy desarrolladas, y que casi no tienen o no tienen ningún tipo de síntomas. ¿Cuáles son? Habitualmente los más frecuentes, el dolor, la pesadez, los calambres. Suelen ir en aumento a lo largo del día. El paciente se levanta, pues, descansado por las mañanas, y según va pasando el día, va notando cada vez más y más y más esa pesadez, que se hace máxima a última hora del día y que muchas veces incluso persiste una vez que nos metemos en cama, y que en algunas ocasiones obliga incluso a levantarse, a darse, pues, un masaje o a darse una ducha con agua fría. Sin embargo, los signos sí que se relacionan con la gravedad. Quiero decir, es desde los pacientes que tienen las varices más pequeñas, las conocidas, todos sabemos, las arañas vasculares, las telangiectasias, a pacientes que tienen ya varices un poco más visibles o mucho más visibles, pasando por el edema, la hinchazón. Esto, nos levantamos con las piernas deshinchadas y según va pasando el día, cada vez están más y más hinchadas. Un dato muy objetivo, muy fácil de ver, es cuando nos quitamos el calcetín por la noche y tenemos todas las marcas del calcetín digamos, impresas en la piel, señal de que la pierna se ha ido hinchando a lo largo del día y da lugar como consecuencia de este edema. Signos más graves, las dermatitis. La pierna, habrán visto posiblemente estas pacientes o estas personas que tienen, sobre todo en la parte interna, la parte más baja, unas manchas oscuras en la piel, que es consecuencia del paso del tiempo con estas varices. Estas dermatitis pueden dar lugar a una fibrosis y un adelgazamiento de la piel y, finalmente, en los casos más graves, a la aparición de úlceras. Aquí podemos ver los distintos grados, desde lo que son las arañas vasculares, los grados más iniciales, pacientes con varices, pacientes con edema, ¿de acuerdo? Estas manchas más oscuras es lo que se conoce como la dermatitis, es consecuencia de la presión venosa sobre la pierna, y ya casos más graves, como pacientes con úlceras cicatrizadas o, como en esta foto con la letra H, pacientes que, pues, tienen las úlceras abiertas como consecuencia de estas varices. El diagnóstico fundamentalmente, obviamente, es clínico. Cuando uno va al médico, cuando uno va al cirujano vascular, pues el cirujano o el médico que la valore, pues verá cómo son las varices, cómo son de grandes, cuál es la localización. No es lo mismo una variz en la parte interna de la pierna que una variz en la parte externa o que una variz en el muslo. Son diferentes, originan en distinto sitio y tendrán posiblemente un tratamiento diferente. Sin embargo, la prueba más importante, la prueba que nos va a dar realmente el quiz, es la ecografía, una prueba indolora, una prueba incruenta, que nos va a permitir ver lo que el ojo no nos deja ver, nos va a permitir ver la vena por dentro. Y eso es importante. Les voy a poner yo siempre les suelo decir a los pacientes, me parece bastante fácil de comprender este paralelismo. Si ustedes llegan a su casa y ustedes abren la puerta y se encuentran un charco en el suelo, es decir, ustedes inmediatamente van a pensar que se han dejado un grifo abierto, ¿de acuerdo? Imaginen que ese charco es la variz. La variz es lo que vemos. Habitualmente están por debajo de la rodilla, vemos unas venas dilatadas, pero el problema, el grifo que nos hemos dejado abierto, el grifo que el cuerpo ha dejado abierto, se sitúa habitualmente por encima, habitualmente, con mucha frecuencia, a nivel de la ingle o detrás del hueco de la rodilla. Si no cerramos ese grifo, irremediablemente las varices se van a volver, porque estaremos secando el suelo, pero no estaremos cerrando el grifo. La ecografía nos va a permitir saber dónde pierde agua el grifo para poder cerrarlo. Entonces, es una prueba que es fundamental a la hora de plantear un tratamiento de las varices. ¿Qué puede pasar si no las dejamos evolucionar? Evidentemente, estos son los casos más graves. Les comenté previamente, cambios en la piel, cambios tróficos, las manchas oscuras que van fibrosando la piel y van haciendo lesiones ya ulcerosas, incluso úlceras de gran tamaño. En muchas ocasiones, con pacientes que vienen con úlceras venosas, que son muy molestas, difíciles de curar y además son en general muy dolorosas, vienen desesperados porque la gente piensa que van a perder la pierna, que va a haber que amputarles la pierna como consecuencia de esta úlcera. Quizás un vecino, quizás un conocido, empezó con una úlcera mucho más pequeña y acabó perdiendo la pierna. Estén tranquilos, las úlceras venosas nunca llevan o tienen como consecuencia la pérdida de la extremidad. Es decir, pueden ser muy molestas, pueden ser muy dolorosas y puede llevar meses llegar a curarlas, pero nunca ponen en riesgo la extremidad. Es decir,
Esos pacientes que han tenido esas úlceras que desafortunadamente acabaron en una amputación son úlceras de otra etiología, fundamentalmente arterial, que no tienen nada que ver con este tipo de úlceras. Más complicaciones, sangrados. Las varices pueden llegar a crecer tanto que la presión de la variz erosione la piel. La variz queda expuesta y un mínimo golpe, un traumatismo, un roce hace que sangre. Son muy llamativas porque tienen mucha presión y pueden provocar un chorro de sangre muy importante. No creo que nunca se vean en la tesitura de tener que ver una. Son relativamente fáciles de solucionar. Túmbense, levanten la pierna y dejará de sangrar automáticamente. ¿De acuerdo? Y la complicación más temible, la más grave, la trombosis venosa. Habíamos visto que estas venas son unas venas tortuosas, están muy dilatadas. La sangre circula en una especie de meandros y va muy lenta, el flujo es muy lento. ¿Qué pasa? En esas circunstancias la sangre se puede trombosar y da lugar a una varicoflebitis, una trombosis venosa. La pierna se pone muy colorada, la vena se pone muy rígida, muy dura y pues, en general suele ser un motivo de alarma. ¿Por qué? Porque si bien es muy infrecuente, pero existe el riesgo potencial de que un coágulo se desprenda, vaya al sistema venoso profundo, del sistema venoso profundo al corazón derecho y embolice al pulmón y dé lugar a una obstrucción de una arteria pulmonar, que es lo que es conocido como una embolia pulmonar. Desde el punto de vista médico es una enfermedad muy grave que puede llevar a tener como consecuencia la muerte del paciente. Pero es francamente difícil que un coágulo sea capaz de soltarse de una vena tan tortuosa e ir navegando. Ahora, no es imposible, ¿de acuerdo? Otro dato que muchas veces vienen preocupados los pacientes cuando tienen trombosis. Una embolia, una trombosis venosa solo puede embolizar el pulmón. No puede ir a la cabeza, no puede ir a un brazo, no puede ir a otro brazo y no puede ir al intestino. El único sitio al que puede ir, quitando algunas excepciones que tampoco tiene sentido entrar, es al pulmón, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenirlas? Bueno, todos sabemos en general, en todos los sitios hay recomendaciones de este tipo, la prensa constantemente hace recomendaciones de este tipo, obviamente tener una vida saludable, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio periódicamente, duchas de agua fría, cuando estamos mucho tiempo sentados, pues poner un taburete, levantar un poquito las piernas para ayudar a ese retorno venoso, evitar el calor excesivo, medidas que están accesibles, son relativamente fáciles de cumplir. Pero la medida más eficaz y la más incómoda también hay que decirlo, es el uso de medias elásticas. La media elástica comprime la pierna e impide que las venas se dilaten. Es un mecanismo físico, solo hace su función mientras las usamos. ¿De acuerdo? En el momento que las dejamos usar, la vena vuelve a su normalidad, pero ayudan de una manera muy importante a la circulación venosa. Es con diferencia el tratamiento médico más efectivo en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Hay distintos tipos de compresiones, distintos tipos de longitudes y en general la mayoría de los pacientes lo consideran un martirio usarlas. Pero hay que reconocer que es el único mecanismo, el único tratamiento médico realmente efectivo. Luego tenemos los flebotónicos. Seguro que ustedes los conocen. Mejoran significativamente los síntomas. Sin embargo, no cambian la historia natural de las varices. Si un paciente tiene varices, las varices seguirán evolucionando y seguirán aumentando a pesar del uso de venotónicos. Es posible que los síntomas, sin embargo, sí que se controlen en cierta medida. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, depende un poco del tamaño de las varices. Cuando son muy pequeñas, las arañas vasculares, todos las conocemos, las estéticas, o cada uno valora si son o no son estéticas, se pueden esclerosar. ¿Qué es esclerosar? Esclerosar es, con una aguja muy fina, pincharlas y meter un líquido. Ese líquido, en contacto con la parte de dentro de la vena, produce que se inflame, que se trombose lo que hay dentro y que se fibrose, haciendo que desaparezcan. Es un procedimiento muy seguro. Es un procedimiento que se hace de forma ambulatoria, no requiere anestesia, no requiere ingreso hospitalario y está muy extendido porque son muy prevalentes. ¿De acuerdo? Un dato importante, las arañas no derivan en varices. O sea, un paciente puede tener muchísimas arañas vasculares y eso no quiere decir que vaya a tener varices en el futuro. ¿De acuerdo? O sea, es un tratamiento que su finalidad fundamentalmente es una finalidad estética. Es decir, cada uno ya valora lo importante que considere para él pues, esta estética. Aquí vemos algunas imágenes, bueno, las típicas arañas, todos las conocemos, cómo se pinchan, se esclerosan y bueno, pues aquí un resultado que realmente pues, es muy satisfactorio desde el punto de vista estético. En ocasiones, estas venas ya son un poco más grandes. Bien, cuando se dan estas circunstancias, el líquido que se mete es un líquido puro, entonces no es capaz de contactar toda la pared venosa. Existe una serie de técnicas, diferentes técnicas que
digamos que mezclando este líquido con aire, consiguen que se convierta en una espuma, creando microburbujas. La espuma ocupa mucho más volumen dentro de la vena y permite que esté más tiempo en contacto. El mecanismo es el mismo, se produce una trombosis de vaso sanguíneo y con el paso del tiempo, bueno, va desapareciendo. Requieren, eso sí, el uso de un vendaje compresivo posterior al mismo, pero perdón, las características del procedimiento son iguales que en el anterior caso. Se hace de forma ambulatoria y el paciente se va inmediatamente para su casa. En varices más grandes, existe la opción de esclerosarlas. Evidentemente, cuanto más grande es la variz, más esclerosante hay que utilizar, o existe la opción de operarlas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo deben ser operadas las varices? Porque no hay que operar todas las varices. Es decir, las varices en general siguen un curso benigno y no es estrictamente necesario operarlas. Ahora bien, cuando son muy sintomáticas, cuando hacemos el tratamiento, usamos la media, tenemos venotónicos, seguimos teniendo muchos síntomas, es una buena indicación. Cuando nos han dado complicaciones, cuando hemos tenido una flebitis, cuando tenemos cambios en la piel, en esos momentos conviene intervenirlas. Todas las técnicas quirúrgicas buscan lo mismo, que el paciente quede bien. Vale, pero el hecho de que haya muchas técnicas quirúrgicas hace que todas tengan algún pero. La más clásica es la safenectomía, es la más común de las técnicas quirúrgicas. Es una técnica que consiste en hacer una serie de cortes, fundamentalmente o habitualmente en la ingle, a la altura de la rodilla y delante del tobillo, y bueno, pues se pasa un cable por su interior y la vena es arrancada. Es así, suena un poco así burdo, pero básicamente es así. Posteriormente, hace una serie de cortecitos pequeñitos y se va sacando esto que es la variz. ¿De acuerdo? La vena que, digamos, que se saca es la que les comentaba previamente, el grifo de la variz, que es una vena que es un poquito más profunda, que sale desde la ingle, ¿no? Que habitualmente es la safena interna, o cuando es detrás de la rodilla, que es la safena externa. Es un procedimiento que se hace de forma ambulatoria, en el sentido de cirugía mayor. Los pacientes se ingresan por la mañana y se van por la tarde. Es un procedimiento con anestesia habitualmente raquídea o epidural. Es un procedimiento con buenos resultados desde el punto de vista estéticos, posiblemente un poco agresiva a las técnicas que hay hoy en día. Posteriormente, a finales del siglo pasado, suena así un poco antiguo, pero es así, apareció una técnica conocida como Chiva. Tampoco voy a entrar mucho en ella. Realmente la técnica consiste en un estudio con el ecodoppler, con la ecografía de las varices. Los cirujanos determinan exactamente cómo va el flujo, cómo se dirige el flujo dentro de las venas y establecen una estrategia. Digamos que, hace una serie de cortes para alterar ese flujo sanguíneo. Tiene muchas ventajas y adquirió mucha notoriedad porque es menos agresiva que la safenectomía. No hay que arrancar toda esa vena safena, que además la guardamos porque en muchos casos es necesaria a lo largo de la vida, porque igual la podemos necesitar para un bypass coronario o para un bypass en las piernas desde el punto de vista arterial. Pero tiene algún inconveniente que ha hecho que muchos cirujanos la hayan ido progresivamente dejando, que es que requiere un mayor número de reintervenciones, lo que hace en general poco práctica, sobre todo cuando hay mucha incidencia, por ejemplo, en los sistemas públicos de salud. En los últimos años han salido unas nuevas técnicas, mucho menos agresivas, con unos resultados similares a la safenectomía, pero mucha menos agresividad desde el punto de vista quirúrgico, como es el láser y la radiofrecuencia. Las técnicas en general son iguales, es decir, consisten en hacer un pinchazo a la altura de la rodilla y pasar un cable todo a lo largo de la vena, como se puede ver en estas imágenes. Ese cable se va retirando y poco a poco va quemando y eliminando esa vena. Consiguen eliminar el punto de fuga, consiguen cerrar el grifo del que les hablaba previamente y tienen una agresividad muy, muy baja. Se suelen hacer de forma ambulatoria. En muchos centros ni siquiera se hacen en quirófanos, se hacen en salas un poco preparadas, pero que no llegan a ser quirófanos y permiten la deambulación inmediata. Otras técnicas, a modo de comentario, como pegamentos dentro de las venas, como espumas con máquinas que lesionan la pared del vaso. Hay múltiples técnicas, estas tienen peores resultados. En general, todas buscan lo mismo, intentar sacar todas las varices, intentar que no vuelvan las varices y, sobre todo, ser poco agresivas y ser ambulatorias. Entonces, tenemos las varices y uno puede decir, es que a mí no me molesta mucho, pero ya que me las quito, ¿no? ¿Por qué no me las voy a quitar? Pues realmente son tratamientos seguros, tanto la esclerosis como la cirugía,
no dejan de tener complicaciones poco frecuentes, pero complicaciones. En el caso de la esclerosis, a veces, después de esclerosar los vasos sanguíneos, aparecen unas manchas rojas, que se conoce como un fenómeno conocido como matting, que es muy difícil de tratar. Es decir, entonces, bueno, pues a veces el resultado estético es peor que el resultado que lo que había antes. A veces aparecen úlceras, o la variz que hemos pinchado nos queda una mancha marrón, que es como un tatuaje y que queda de por vida. Casos ya, evidentemente, extrañísimos, es inyecciones intratorales que pueden producir una necrosis, que bueno, ya son excepcionales. Pero bueno, estas complicaciones, fundamentalmente, que quede alguna mancha o que aparezcan estas manchitas rojas en la zona que hemos pinchado, o aquí, son relativamente frecuentes. La cirugía. Pues la cirugía requiere anestesia en muchos casos, complicaciones en relación con anestesia, cefaleas, alteraciones en la micción, hematomas, infecciones de las heridas quirúrgicas o trombosis venosa después de la cirugía. Y cómo no, la posibilidad de que las varices vuelvan a aparecer, porque el grifo que hemos cerrado se puede volver a abrir, o a veces no lo hemos cerrado bien, o simplemente puede aparecer en otro sitio distinto. Como conclusiones, bueno, pues yo les diría que en general son enfermedades que afectan a muchos pacientes, a muchas personas, con eso las dota de una importancia relativa. No supone un riesgo para la vida. Podemos estar tranquilos. Si tenemos varices, no hay que ir alarmado corriendo al médico de cabecera que nos manda el cirujano vascular. Conviene mirarlas, pero no suponen un riesgo para la vida. Su evolución natural es muy lenta en el paso de los años. Es importante el diagnóstico y el control precoz. Y existen múltiples opciones para tratarlas. Yo, mi consejo es que vayan a un cirujano vascular y les dará un traje a medida, porque no todas las varices son iguales ni todos los pacientes son iguales. Lo ideal es que un especialista las valore y aconseje en cada caso. Yo creo que ya está. Muchas gracias.